Hoy 28 de julio, la Iglesia celebra a Santa María Josefa Rosello. Santa María nació el 27 de mayo de 1811 en Avisola, Italia, procediente de familia pobre. Cuando todavía era muy joven, su papá la llamaba la pequeña capitana, porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia sobre sus compañeras. Un día, todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la Virgen en otra población. Cuando ya los mayores se habían marchado, María Josefa organizó a las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo. Un joven subió a la torre e hizo repicar a las campanas, y así también las menores tuvieron su fiesta religiosa. Un par de esposos muy ricos sufrían porque el marido estaba paralizado y no tenían quien le hiciera de enfermera. Averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y le recomendaron a Josefa. Y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante 8 años. Los esposos, en pago de tantas bondades, dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes, pero la joven le dijo que solamente había hecho esto por amor de Dios y no les recibió nada. Santa María sentía un gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y de oración, pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento emprendedor. Entonces, al saber que el señor obispo de Savona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles sin que las educaran, se le presentó para ofrecerle los servicios. Al prelado le pareció muy buena oferta y le encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas. Y así, en 1837, con ella y varias de sus amigas, quedó fundada la congregación de Nuestra Señora de la Merced o de las Misericordias, con el fin de atender a las jóvenes más pobres. Con unos muebles viejos, una casona casi en ruinas, 4 colchones de paja extendidos en el suelo, un crucifijo, un cuadro de la Santísima Virgen, empezaron su nueva comunidad. Y Dios le bendijo tanto que ya en vida fundaron 66 casas de la comunidad. Sus biógrafos dicen que Santa María Josefa no hizo milagros de curaciones, pero obtuvo el milagro de que su congregación se multiplicara de manera admirable. Cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa, ya pensaba en fundar otra para las gentes más pobres. La esposa del paralítico, la cual ella había atendido con tanta caridad cuando era joven, le dejó al morir toda su grande herencia y con ella pudo pagar terribles deudas que tenía y fundar nuevas casas. Santa María Josefa tenía una confianza total en la divina providencia, o sea, en el amor generoso con el que Dios cuida de nosotros. Y aún en las circunstancias más difíciles, no dudaba que Dios iba a intervenir para ayudarla. Y así sucedió. En su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo. Durante 40 años fue superiora general, pero aún teniendo alto cargo, en cada casa donde llegaba, se dedicaba a ayudar en los edificios humildes, lavar, barrer, cocinar, atender a los enfermos más repugnantes, etc. Ante tantos trabajos y afanes, se enfermó gravemente. El obispo se dio cuenta de que se trataba de cansancio y de exceso de trabajo. La envió a descansar varias semanas y volvió llena de salud y de energías para seguir trabajando por el reino de Dios. Los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en graves peligros y las llevaban a la Madre Josefa. Y ella, aún con grandes sacrificios y endeudándose hasta el extremo, las recibía gratuitamente para educarlas. Su gran deseo era el poder enviar misioneros a lejanas tierras. Y la ocasión se le presentó en 1875,
cuando desde Buenos Aires, Argentina, le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas. Y coincidió el envío de sus primeras misiones con el primer grupo de misioneros salesianos que enviaba San Juan Bosco. Así que ellas en el barco recibieron la bendición y los consejos de este gran santo que estaba en ese día despidiendo a sus primeros misioneros salesianos. También en América sus religiosas fueron fundando hospitales, casas de refugio y obras de beneficencia. Sus últimos años padeció muy dolorosas enfermedades que la redujeron a casi total quietud. Y le llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar. Era una pena más que Dios le permitía para que se santificara más y más, pero venció estas tentaciones con su gran confianza en Dios y murió diciendo: amemos a Jesús. Lo único importante es amar a Dios y salvar el alma. Falleció el 7 de diciembre de 1880. Pasó a la eternidad. Fue beatificada el 6 de noviembre de 1938 y fue canonizada el 12 de junio de 1949. Esta activa mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad. Es la fundadora de las Hermanas de la Misericordia. En un retrato que le fue tomado, la santa aparece con un rostro firmemente perfilado y lleno de energía, y con la alegría de quien espera conseguir buenos triunfos. Ella es Santa María Josefa Rosello, monja, fundadora y beata, y su fiesta se celebra el 28 de julio.